Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias Salien, donde le damos a conocer cada tercer día la información más relevante que se va generando con el paso de las horas dentro de lo correspondiente de algunos de los dentro de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo. Y le recuerdo, antes de entrar de lleno a nuestra información, que usted nos puede seguir a través de redes sociodigitales como Garco Producciones, tanto en YouTube como en Facebook. En nuestra primera nota, continúan dignificando fachadas en el municipio de Coronango. Al inaugurar el primer Congreso Local de Archivos Municipales de Puebla e iniciar la tercera etapa del pintado de fachadas del programa Te Quiero Coronango en la Junta Auxiliar de San Antonio Mihuacán, en la que se cubrirán 8.000 metros cuadrados, el presidente municipal, Antonio Teucli Cuaucle, resaltó que dignificar las raíces es conocer la historia, nuestra historia, y mejorar la imagen urbana de todo el municipio, por lo que por primera ocasión habrá un archivo histórico municipal, el cual contará con todo el apoyo para recopilar la información necesaria, pues reiteró, es de vital importancia para Coronango conocer su pasado. En otro de los temas también concernientes dentro de lo que es aquella demarcación, llama edil de Coronango a cambiar la forma de gobernar en beneficio de los ciudadanos, acompañado por regidores, síndico y la presidenta honorífica del DIF, Fidelia Cuaucle Navarro, así como de integrantes de seguridad pública y colaboradores del municipio, el edil de Coronango, Antonio Teucli Cuaucle, acompañado por regidores, síndico y la presidenta honorífica del DIF, Fidelia Cuaucle Navarro, así como integrantes de seguridad pública y colaboradores del municipio, el edil de Coronango, Antonio Teucli Cuaucle, en el marco de la ceremonia conmemorativa al 213 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, señaló que es importante entender la importancia de dicho personaje en la historia de nuestro país, por lo que hizo un llamado a todos y cada uno de los colaboradores del ayuntamiento a mantener el compromiso de cambiar la forma de gobernar y hacer de Coronango un municipio en desarrollo, un gobierno donde se use cada peso que entra a las arcas de manera eficiente y honesta, ante lo cual exhortó a los funcionarios a trabajar hombro con hombro y siempre dispuestos a poner al ciudadano en primer lugar para lograr el objetivo de dignificar las raíces del municipio. Todo ello dentro, pues ya le comentaba, de este 21 de marzo, en donde, pues bueno, se conmemoró el 213 aniversario del natalicio de Benito Juárez. En otro de los temas, en otro de los municipios, participa DIF de Xoxtla en encuentro de DIF metropolitanos con la finalidad de impulsar el fortalecimiento de las familias en San Miguel Xoxtla y lograr una transformación en la sociedad a través del desarrollo del trabajo en equipo con el municipio de San Pedro Cholula. Las presidentas del CEMEDIF, Ángela Solís Velázquez y Leticia Torres García, se reunieron en una mesa de trabajo para lograr una generación de propuestas orientadas al bien común entre los municipios de Xoxtla y Cholula, con el tema de los servicios de rehabilitación integral que beneficien a todas las familias de Puebla. Dicha acción fue realizada dentro del encuentro del DIF Metropolitanos, que se llevó a cabo en el municipio cholulteca en días pasados. En otro de los temas, y que también por supuesto tienen que ver con este 21 de marzo, CAIC de Xoxtla realizó festival con motivo del Día de la Primavera. Entre aplausos y con gran entusiasmo de las niñas y niños del CAIC de San Miguel Xoxtla, el presidente municipal Ángel Flores Ramos y su esposa Ángela Solís Velázquez, presidenta del Sistema Municipal DIF, llevaron a cabo la coronación de Frida I como Reina de la Primavera 2019 y presenciaron el festival organizado por el instituto, en el que niños y padres de familia participaron, ante lo cual el edil felicitó a las maestras por la organización del evento e hizo una remembranza del benemérito de las Américas, de quien dijo fue un héroe,
fue un héroe mexicano que siempre será un ejemplo a seguir, por lo que invitó a todos los presentes y público en general a hacer todo lo posible porque siempre exista un respeto entre todos, tal como Benito Juárez García lo señaló en su frase más conocida. En otro de los municipios, dentro de la información preparada para este fin de semana, 8 municipios del octavo distrito ingresarán a Programa de Mejoramiento Urbano de la SEDATU. El Programa de Mejoramiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, el cual busca mejorar las condiciones de habitabilidad urbana, el otorgamiento de apoyos para el mejoramiento y acceso a la vivienda, así como mecanismos para obtener certeza jurídica sobre el patrimonio familiar, seleccionó a 31 municipios para ingresar a dicho programa del proceso operativo 2019 dentro de lo que es el Estado de Puebla, como a Cajete, a Acatzingo, a Jalpan, Altepeji, a Amozoc, Aclisco, Cuapiaxtla, Cuautlancingo, Chignaucla, Huauchinango, Ocoyucan, Puebla, Los Reyes de Juárez, San Andrés Cholula, San Gregorio Atzompa, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, San Salvador el Verde, Santiago Mihuatlán, Tehuacán, Tepaclasco de Hidalgo, Teciutlán y Tianguismanalco, así como Chautzingo, Coronango, San Miguel Xoxtla, Domingo Arenas, Juan Cebonilla, San Felipe Teotlalcingo, Huejotzingo y Tlaltenango del octavo distrito, de los cuales, de acuerdo a la Secretaría, presentan condiciones de rezago urbano y social y enfrentan un entorno deteriorado con una mínima o nula cobertura de servicios y equipamientos urbanos. Dentro de lo que es otra de las notas de esta emisión, autoridades entregan obra de drenaje sanitario en Juan Cebonilla. Cumpliendo con cada una de sus promesas de campaña, el edil de Juan Cebonilla, Joel Lozano Alameda, acompañado de personal del ayuntamiento que encabeza y vecinos beneficiarios, llevó a cabo la entrega de obra de drenaje sanitario en la calle Maguellera y sus tres privadas, así como en el callejón San Antonio, la privada Velázquez y la privada San Antonio de la Junta Auxiliar de Santa María de Zacatepec, las cuales tuvieron una inversión de 735,658 pesos con 25 centavos y 1,360,060 pesos respectivamente en cada una de las obras. Al respecto, Lozano Alameda puntualizó que se están realizando acciones en pro del municipio, refrendando el compromiso que tiene con los ciudadanos de Juan Cebonilla y de sus juntas auxiliares. En otro de los municipios, entregan autoridades de Domingo Arenas árboles de ocote a ejidatarios, con la finalidad de abonar en el cuidado del medio ambiente con acciones tangibles. El Ayuntamiento de Domingo Arenas, que encabeza Javier Meneses Contreras, en días pasados llevó a cabo la entrega de 600 árboles de ocote a ejidatarios de la localidad, quienes se encargarán de reforestar diferentes zonas del municipio. El pasado sábado 16 de marzo, el Ayuntamiento, en conjunto con el Comisariado Ejidal de San Simón Tlanicontla, hicimos entrega de 600 arbolitos de ocote a los ejidatarios del paraje denominado como Papastla, con la finalidad de que nuestros ciudadanos se sumen cada día más al cuidado de nuestro medio ambiente a través de la reforestación, las cuales se suman a las realizadas por el ayuntamiento a principios de este año en el paraje denominado como Capulales Sur. Asimismo, resaltar que en este mes de marzo se hizo entrega de tambos de basura a las instituciones de la colonia Chaguac, y posteriormente para el mes de abril se estará haciendo entrega de tambos de basura para las instituciones de la cabecera municipal. Todo ello como muestra del compromiso adquirido por el ayuntamiento en beneficio de seguir trabajando por nuestro municipio. En otro de los temas, Ayuntamiento de Domingo Arenas realiza acciones de bacheo en acceso principal del municipio. Este 22 de marzo, el Ayuntamiento de Domingo Arenas, que dirige Javier Meneses Contreras, a través de la Dirección de Obras Públicas, en conjunto de integrantes de la Ruta 3 y personal de apoyo, dieron inicio a trabajos de bacheo con el fin de reforzar la infraestructura vial del acceso principal al municipio. El trabajo que está realizando por el momento es un mantenimiento solamente preventivo de la carretera principal, que es bacheo con mezcla asfáltica. De los que están trabajando es el ayuntamiento,
en coordinación con el equipo de la ruta de vehículos de la ruta 3 y otros compañeros que se sumaron al trabajo. Es solamente un proyecto que estamos teniendo de mantenimiento para el cuidado de los vehículos en primera y el cuidado del tránsito de mucha gente que va en bicicleta. Parte de este proyecto, no estamos a escasos un mes, mes y medio, depende de algunos tipos de gestiones que el presidente Javier está haciendo, que es ya para avanzar una primera etapa de la carretera, un mantenimiento con concreto hidráulico. Estamos a muy poco, el departamento ya tiene todo el proyecto, ya está validado, está ingresado, solamente estamos en espera de que pueda darse la solución. Y pues, en primera, agradecer a todo el municipio por la confianza que está dando. Asimismo, Jaime Tlapesco, director de Obras Públicas del municipio, resaltó que en dicha vialidad, por primera vez se llevaron a cabo acciones de iluminación desde el crucero hasta el paraje Coyuco. También dentro de otros trabajos que hicieron esta carretera principal, después de muchos años se logró hacer la iluminación del crucero hasta el paraje Coyuco, que muchos conocen, que es un tramo que por temas de seguridad no estaba iluminado y que nosotros tomamos en cuenta. Lleva escasamente una semana que se pudo hacer ese trabajo y pues bueno, son parte de las pequeñas acciones que se van haciendo y muchas otras más que vienen. Pesan autoridades de Huejotzingo, ceremonia cívica y desfile de primavera. Benito Juárez es y será siempre un símbolo de respeto y no de violencia, porque el camino para la paz es precisamente el respeto al derecho ajeno. Y yo creo que no solamente nosotros como sociedad debe de quedarse en palabras, sino cada vez fomentar eso al interior de nuestros hijos, de nuestras hijas, de los más pequeños. Y sobre todo que algo que también nos deja Benito Juárez es el gran ejemplo de que no hay condición social que nos impida alcanzar nuestros ideales. Sabemos que el benemérito de las Américas se consolidó mostrando y ponderando un Estado laico y de libertad de cultos, pero sobre todo impulsando la libertad y el derecho de las virtudes que nos hacen sentir mexicanos, que con esa visión pacífica, pero sobre todo siempre de lucha y ponderando sus ideales, abogó todo el tiempo por la dignidad humana y el reforzamiento de la economía. Él es quien entabló las bases de nuestro México moderno. Sigamos su ejemplo e insisto, las maestras del día de hoy que nos acompañan del CAIC, porque ahí es cuando empezamos a cimentar las bases de nuestra sociedad, que no solamente es tarea de las instituciones educativas, no solamente es tarea de nosotros como ayuntamiento, trabajar por la seguridad y la educación de los niños, de los jóvenes o de nuestra sociedad. También es tarea de todas las mamás y de los papás los valores que se fomentan día a día en el seno familiar. Para ir concluyendo con nuestra información de este viernes 22 de marzo de 2019, fuerzas policíacas aseguran y recuperan diversos vehículos en Huejotzingo. Este viernes el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Huejotzingo, Rubén Ríos Ramírez, informó que a lo largo de esta semana se logró el aseguramiento de diversas unidades en la demarcación, entre ellos un vehículo Kenworth Thornton blanco que transportaba medicamentos sobre la autopista México-Puebla, el cual, luego de un operativo, elementos de seguridad pública municipal lograron recuperarlo, poniéndolo a disposición para ser entregado a sus propietarios. Mientras que la madrugada del jueves, a través de un operativo coordinado con Policía Federal, se logró el aseguramiento de un tráiler full doble remolque cargado con neumáticos que había sido reportado como robado, así como el aseguramiento de tres unidades con las cuales operaba esta banda delictiva, mismas que fueron selladas y llevadas al corralón para quedar a disposición del Ministerio Público. Pues ahí parte de las acciones generadas dentro de lo que es este tema de la seguridad en la demarcación, en lo que es el área de Huejotzingo, y que por supuesto pues se han venido realizando diferentes acciones, diferentes patrullajes entre los diferentes órdenes de gobierno. Y de esta manera, pues bueno, es como nosotros llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día, recordándole
que a través de redes sociales, principalmente en Facebook, donde nos encuentra como Garco Producciones, usted podrá conocer de una información mucho más amplia en lo correspondiente al nivel regional, estatal y nacional, para que conozca de todas aquellas buenas noticias que se van generando también, porque pues así como hay malas noticias, hay muchas más buenas, de las cuales pues seguramente nos pueden o les pueden a usted interesar y que posiblemente tengan que ver también con aquellas actividades en las cuales pueda disfrutar, pueda llevar a toda la familia. Así es que por nuestra parte, le deseo que tenga un estupendo fin de semana y lo estaremos esperando en nuestra siguiente emisión el próximo lunes. Recuerde, lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de redes sociodigitales en donde nos encuentra como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Pásela muy bien. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.